Hola, bienvenidos a 3D Cine, mi canal de impresión, tu canal de impresión. Mi nombre es Dani y a lo largo de los vídeos que voy subiendo al canal os voy a acompañar para enseñaros todos los procesos, todos los proyectos y si puedo resolveros alguna duda que estaría encantado de hacer. Podéis comprar bajo demanda todo lo que queráis, además podéis solicitarme cualquier figura que os imaginéis, que penséis o que queráis. Podéis visitar mis redes sociales en la descripción del vídeo y mi página web. Bueno, 3D Maníacos, estamos de enhorabuena ya que el canal está dedicado al cine, donde tenemos la gran noticia de que va a salir el corte de Zack Snyder. Como veis, he creado esta camiseta, todo con material flexible. He usado TPU en un grosor de 2 milímetros, sin retracción y con una velocidad de 20. Bien, en este caso hemos utilizado SmartFill TPU con una temperatura de 220 a 235 grados. Yo pues lo puse unos 225-230 y la verdad que entre esas temperaturas con una Ender 3 ha impreso completamente bien. En este caso mi primera opción era coserlo, lo único que dije para probar pues vamos a utilizar pegamento textil. Creo que el pegamento ha pegado bastante bien, es un pegamento que me ha valido unos 6-7 euros y pues hace la función que tiene que hacer. Veremos a ver si luego los lavados los aguanta. Aún así, ha quedado bastante bien. Bueno, pues vamos a ver el vídeo de cómo se ha realizado todo el proceso desde la impresión hasta el pegado. Seguirme en Instagram, en mi página web y además darle un buen like al vídeo. ¡Chao, chao, 3D Maníacos!